Vamos a la quinta porque la van a mirar en toda la Unión Americana. Miren, vamos a presentarle a Jackson una chica, la cual le cortaron el pelo, le hicieron las uñas y todo. Hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo se llama? Kinga. ¿Cómo? Kinga. Ok. A ver, vamos a ver si el Jackson no se pelea porque a lo mejor ese perro es celoso. Vente, Jackson. Es mi hermana, la tengo que cuidar. No, ya se vio que paró los ojos. No. ¿A ver? Vente, Jackson. Balán, balán. Ay, que lo huelan. No, no, que se conozcan. Sí, que se huelan. A lo mejor no le hace nada. La cámara. Sí. Balán se llama el perrito. Dice que fue amor a primera vista con la orejas de oro. Este es el orejas de oro, pues. Es el orejas de oro. ¿El del perro de $1,000, cuánto? El perro de los $1,500. Se ve más oscura y ella más clarita. Ya lo olió, ya le dio chance, ¿ah? Ya. Marcó territorio. Ya marcó territorio. Qué bonita su perrita. ¿Qué edad tiene? 9 años. Como que está clarita y ella es oscura. Está más, un poco más clarita. Jackson es color caoba y ella es color miel. Sí. Pero tiene una cara muy bonita. Hubieran hecho bonita pareja. No te hace nada, Jackson. No te hace nada, Jackson. Vente. Tranquilo, Balán. ¿Te gusta sentarse? Vamos para acá. Balán, ¿cómo estás? El chiste que se conoce. Es muy buen perro, muy bueno. Sí, sí, nada más que mi perro luego se pone nervioso. Ah, ok. Más bien, él es el que pone nervioso a los perros. Ah, ok. Los perros son muy tranquilos, pero él como que se estresa. Pero no siempre, ya se le está quitando. Está bien gordita. Sí. Como debe de ser, ¿verdad? Está bien atendida. Muy bien, pues qué gusto, mucho gusto. Y les felicito por su propiedad muy bonita. Una casa de descanso. Pues ya vengo sentado, muchachos, todo el camino. ¿Esta casa es de usted, señor Martín? Sí. ¿Es su ranchito? Es mi ranchito, pero ahorita no tiene vaca. Tenía antes, pero ya no. Me invitaron a grabar cerca del pueblo. Un rancho de un señor que se llama Benito, a un pueblo rumbo a los San José del Cabo. Ajá. Que tiene puras cabras. Puras Ajá. cabras, y hace puros quesos. Ajá. Y productos artesanales, todos los derivados de cabra. Ajá. Y voy a ir a grabar ahí el sábado. Claro. Un rancho ahí, todo el proceso del queso, de la ordeña de las cabras. Ajá. Todo lo que hacen. Ay, es algo. Qué bueno. Aquí en años atrás. Ajá. Había vacas. ¿Aquí en esta propiedad? Sí, nomás que con el cuestión del desarrollo y todo, ya como que ya no se puede tener animales porque se van las vacas al pueblo, andan allá, o sea, ya no se puede tener. ¿Les pueden atropellar o qué? No, pues no, andan. Se meten a los jardines. Sí, ajá. Sí, o sea, ya no se puede tener. Balam, ¿cómo tú es? ¿Qué tiene? O sea, ya no se debe de tener vaca. Bueno, es peligroso. Y sí, hay otras personas tienen, pero aquí ya no. No sabías que yo también grabo. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Pues mucho gusto y muchas gracias por recibirme. Gracias, voy a compartir este video que el Jackson conoció el amor de su vida. Nada más que ya está viejito. Ahora sí. ¿Cuántos años tiene el Jackson? Tiene 14 años. Ah, bueno, ya es chavorruco. Es chavorruco. Pero bueno, gracias por recibirme. Vamos a estar aquí si nos permiten la noche. Claro. Porque mañana tenemos que seguir nuestro camino. Las que sean. Las que sean. Se me dice que vas a estar como en Sol de Mayo. Te vas a estar varios días aquí. Un día, me quedé un día. Lo que pasa es que tenía que grabar ahí en la mañana cuando no había turistas. Y grabé bien bonito un video, bien bonito. No, pues ya te vimos todos. O sea, aquí no hay nada. Muy bien.